nuestros amigos de nuestro canal YouTube en esta hermosa mañana, donde le damos gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes. Estoy más que agradecido por el respaldo, apoyo que ustedes siempre le dan. Yo sé que ustedes sacan un espacio del tiempo que ustedes tienen para ver cada uno nuestro contenido. Así que estamos más que agradecidos. ¿Y de qué se trata el video? Es unos días ya muy extensos. Eché lo que son unos guppies Dumbo Mosaico. De la parte donde tengo la pileta, que es una parte de arriba, es una segundita pequeña. Entonces ya ellos han desarrollado y vamos a sacarlo, echarle una pecerita, a ver qué tal se ven estos guppies con el cuerpo y la cola, qué definición tiene, para ver si yo puedo seleccionar unos cuantos de ellos. Mírenlo aquí está mezclado lo que son unos metal black y unos dumbo mosaico, unos replatinio. Está medio rápido, va a tener que buscar otro colador más grande que me facilite poderlo sacar. Vamos a coger este que es más grande. Vamos a con este. Miren cómo se ve. Qué belleza. Thank you.
hago es clasificar. O sea, doy una primera clasificación y después doy una segunda clasificación, que es de esto que están aquí. O sea, yo primeramente clasifico de este envase que está aquí. Clasifico lo que están ahí y después clasifico otra vez, que es esto que están aquí, que es la última clasificación. Esto lo echamos en este espacio que está aquí abajo hace unas cuantas semanas. Con la buena alimentación que le hemos estado dando, ellos han venido desarrollando grandemente, ya que este alimento granulado es un alimento totalmente completo. Tiene todas las propiedades que puede tener un alimento. Este alimento, yo le mostré en un video que este es un alimento de calpa. Esto es un alimento de calpa. Y como es de calpa, los fabricantes lo hacen con una hormona especial para crecimiento de las calpas. Entonces, es el alimento que yo le suministro a mis peces. Este alimento viene de Sudamérica. Sudamérica tiene este alimento. Alimento muy nutritivo, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo lo puse en agua hace unos cuantos minutos. Y mire cómo ya está. Se le puede dar a los peces. No había ningún tipo de problema. No contiene mucha grasa. Vamos a seguir sacando. Todo lo que yo más o menos pueda ver que se pueden seleccionar. Ya todo lo que hemos sacado, entonces de ahí yo voy a depurar y pienso sacar lo mejor de lo mejor. Esto es pisoteándolo o aplatándolo para hacer lo que es una pasta. Hacemos una pasta y así el pez se la puede comer con más facilidad. Estos son todos los que yo pude sacar. Entonces de aquí voy a hacer una segunda clasificación. Nuestro contenido que hemos hecho para cada uno de ustedes. Gracias a ustedes que nos están viendo. Esto es en vivo y en directo. Gracias por preferirnos y gracias a todos los nuevos suscriptores. Sigan compartiendo, regálenos siempre y deje sus comentarios, que son muy importantes. Mañana
Dios mediante, vamos a darle comida, vida, es lo que vamos a hacer. Vamos a darle lo que es comida, vida, a ver cómo ellos reaccionan con este alimento vivo que ustedes conocen. Este alimento es bueno para nuestros peces, pero es peligroso cuando comienza a mutar en las aguas. Así que no se pierdan ese contenido sobre este alimento vivo que vamos a estarle suministrando a estos guppies, a ver cómo ellos reaccionan. Así que Dios le bendiga a todos.